Thank you.
nuestra intérprete, Rueda Castillo América Paola, del plantel Oriente. A continuación, seguimos con otro primer lugar, porque fue un empate, de Flores García Rodrigo, plantel Vallejo. Deja que salga la luna.
Lorenzo Panchete, de Abril, Yaretzi Ocampo, del plantel Azcapotzalco. A continuación y último, interpretación para cerrar este gran programa, el primer lugar del plantel Naucalpa, Josué Joshua Calab Morales. Un gran aplauso por él. La luna de Chamar.
Bien, y pues vamos a pedir la presencia de los primeros lugares. Vamos a hacer la premiación. Y bien, vamos a entregar su reconocimiento a Eduardo Trejo Francisco por haber obtenido el primer lugar del plantel sur. Del plantel oriente, el primer lugar es para América Paola Rueda Castillo. Ahorita le damos su obsequio, al parecer se quedó por ahí, el obsequio del plantel Oriente. Oriente, por favor, Cristi, a ver si lo encuentras por allá. Mientras, vamos a seguir entregando los reconocimientos. Este es para el plantel Vallejo, que fue el plantel que obtuvo dos primeros lugares. Y uno de esos primeros lugares es Roberto López Salazar. Y bueno, vamos a entregarle su obsequio a nuestro compañero del plantel Oriente. Es un adelante, es una chica, adelante. Felicidades. El siguiente, el que hizo empate en Vallejo. Primer lugar para Rodrigo Flores García. Naucalpan, primer lugar para Joshua Caleb Morales Esquivel. La ganadora del primer lugar del plantel Azcapotzalco es April Yaretzi Ocampo Arana. Sí, y pues vamos a pedir a todos los chicos que ganaron que suban al escenario para que los despidamos con un fuerte aplauso a todos los ganadores de este 12º concurso de canto. ¿Y tú qué tal cantas las rancheras? Y por supuesto también al ballet de danza folclórica de la maestra Beatriz Tejeda Lima, si están por allá todavía los chicos, a la maestra Betty, que se vengan a tomar una foto para que podamos cerrar este festival, no sin antes, bueno, agradecer y pedirles un aplauso para la maestra Gloria Viviana Ornelas Méndez, que se encuentra por acá organizando a los chicos. Ella es nuestra coordinadora del área de música. Un fuerte aplauso para Vivi, que estuvo coordinando en planteles y en este recinto esta actividad. Agradecemos también, por allá se encuentra la maestra Cristina Arroyo, que también nos estuvo apoyando del Departamento de Difusión Cultural. A la maestra Ana Mireya Sánchez, si gusta pasar, maestra San Román. Y a todo el equipo que conforma la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en Promoción Cultural. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Un fuerte aplauso para ellos. Les cedo la palabra. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muy buenas noches. Que se escuche más fuerte el aplauso, por favor, para estos jóvenes. Grandes talentos, jóvenes, grandes talentos, que ojalá y sigan estudiando, sigan haciendo esto que les gusta, porque la verdad es que tienen unas voces increíbles. Todos ellos maravillosos, todas ellas muy lindas. Sigan haciéndolo, por favor. Muchas gracias por esta tarde tan maravillosa que nos regalaron, los del ballet folclórico, los chicos que cantaron, y a todos ustedes por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, y de verdad les pido un fuerte aplauso, porque es un aplauso para todos, para ellos, para que sigan haciéndolo, para ustedes por estar aquí alentándolos. Muchísimas gracias. Y bueno, ya
con eso estamos casi concluyendo las actividades del mes. Los invitamos también, aprovecho para invitarlos el día de mañana. Cerraremos nuestras actividades del mes de septiembre con danza afromexicana, mañana 12 del día. Se llama el espectáculo Sonidos que trajo el mar, con la compañía Alma Cimarrona. Entonces los esperamos mañana al mediodía. Y bueno, sigan nuestras actividades en Hacienda es Patrimonio Cultural en todas las redes sociales. Y también están las redes sociales de CCH, en Difusión Cultural CCH, para que también lo sigan en sus redes sociales. Muchísimas gracias y que pasen una muy bonita noche. ¡Bravo!